Silvia, bueno, gracias por permitirnos entrevistarla. Y lo importante de todo esto es que ustedes aprendan. Eso es lo importante, porque se comete siempre errores, lo que acaba de hacer mención. Pero creo que fue una mujer que, volviendo al tema esto de los derechos de la mujer, porque si no se ponía firme, también le habrán dicho, esta autoritaria, disculpe que le diga así vulgarmente, porque ya se habla a la gente, ¿no? Esta se cree autoritaria, esta cree que nos lleva el mundo por delante. Pero si esta, si esta, la señora... La dureza de alguna de mis acciones han logrado, en muchos de los hombres sobre todo, conceptuarme de esa manera, pero la soberbia es otra cosa. El ser dura porque las cosas deben ser así no tiene nada que ver con la soberbia. Se trata de la responsabilidad de las cosas que manejamos y que la tenemos que manejar con ese grado de responsabilidad y dureza que por allí no gustan, sobre todo en una mujer, ¿no? Claro. Pero bueno, no reniego en lo más mínimo de mi forma de ser. Sé que soy una mujer con un carácter muy especial. Que en estos lugares tan preponderantes, Daniel, no podría ser una mujer así sin tener por cierto un carácter, ¿no? Una cierta autoridad. Claro. Pero me considero con un gran corazón. Eso no me lo va a modificar absolutamente nadie, aunque que suene mal que lo diga yo. Pero bueno, es así como me considero, ¿no? Silvia, gracias. No tengo doble faz. Ajá. Soy como soy, eso es fundamentalmente. O sea, Silvia es... Silvia es una mujer con muchísimo carácter, con un carácter muy, muy, muy serio, muy fuerte, justamente porque me toca lidiar con muchas cosas que me obligan a tener un carácter especial, pero que tengo un gran corazón, que me sensibilizan muchas cosas de la vida, que lloro por las cosas, que sufro por las cosas, que tengo alegrías y que tengo un montón de sentimientos, y eso hace a que la humanidad y la esencia del alma todavía está intacta en mí, ¿no, Daniel? Ya le agradezco la nota, hace mucho que no hablamos. Gracias por tenerme en cuenta de haber sido la primera mujer intendenta del pueblo, aunque por ahí muchos lo tratan de obviar a esto, pero difícilmente se pueda obviar un dato en la historia de nuestro querido Chilecito, ¿no? Feliz de haber logrado ese lugar, feliz de haber estado en ese lugar. Yo amo profundamente lo que hago, lo mío no es una cuestión económica ni nada, es una cuestión que me gusta hacerlo, que por ahí reniego, pero que al otro día me levanto y tengo la misma fuerza de seguir en la lucha, porque el reencontrarme con mi gente, el poder encontrarme con muchos de ellos, hace que mi corazón todavía y mi fortaleza se mantenga intacta. Y a todas las mujeres, sentirse orgullosas de lo que han conquistado, de ser ama de casa, de ser una enfermera, de ser una policía, de ser una jubilada, una pensionada, una concejala, una política, lo que fuera, son lugares que hemos conquistado a lo largo de toda nuestra vida, con mucho esfuerzo, con muchas piedras en el camino, pero que acá estamos, ¿no? Que la vida cada vez va demostrando que son los tiempos plenamente donde las mujeres tienen un especial protagonismo. Así que agradecerle profundamente, Dani, por este espacio y el volvernos a reencontrar para podernos comunicar con nuestra sociedad. Gracias, muy amable. Un beso grande a usted y feliz día a todas las mujeres. Por ahí dicen, el 8 de marzo no es para festejar, es para reflexionar el por qué está el 8 de marzo, pero también para festejar nuestras conquistas y fortalecernos para lo que se viene.